Recomiendo aquí desde las instalaciones que tiene el API, la Administración Provincial de Impuestos, con su director, con Martín Ábalos. ¿Cómo andas, Martín? Gracias por recibirnos. Hola, Maxi. ¿Cómo andas? No, vos sabés que me interesaba la idea y más que nada hablar sobre lo que está ocurriendo desde hace varios meses en la provincia de Santa Fe con esta moratoria que tiene el API y que va hasta el 3 de junio. ¿Hasta qué fecha es de junio? Sí. Sí, sí. Como vos sabés, a fines del año pasado, con la ley impositiva anual, se aprobó un régimen de regularización para todos los impuestos provinciales debidos hasta el 30 de junio, hasta el 30 de noviembre, perdón, de 2019. El régimen establecía una vigencia de 3 meses a partir de febrero y con la posibilidad de prórroga por 30 días más. Es una facultad que se le dio al gobernador. El gobernador ejerció esa facultad y ahora estamos atravesando justamente el último mes, los últimos 30 días de vigencia del régimen, y el 30 de junio finaliza sin posibilidad de que sea prorrogado. ¿Esto va destinado a quiénes? Por ejemplo, aquel que está mirando al otro lado, ¿para quién va destinado? ¿Para qué sepa? Bueno, para todo. Todo, digo, desde el impuesto inmobiliario, del impuesto rural, digo, patente. Claro, sí, sí, abarca a todos los impuestos provinciales. Es decir, todos aquellos contribuyentes de impuesto inmobiliario urbano o rural, impuesto sobre los ingresos brutos, impuesto de sello, tasa retributiva de servicios, mejoras no declaradas, que es una particularidad que incluimos nosotros, convenios de pagos que se puedan reconducir o que hayan caducado. Es decir, y también se incluye, vos te acordarás que cuando se hizo la ley de blanqueo a nivel nacional, la provincia estableció a través de una ley un tributo específico para esa cuestión que también algunos contribuyentes no lo han cumplido y también pueden de esta manera regularizar y reconducirse fiscalmente. ¿Tienen un número de la cantidad de gente que se ha acoplado a la moratoria hasta ahora? Sí, lo estamos analizando. Yo creo que son cuestiones que van variando día a día. Sí, sí, pues en base a la cantidad de gente que se vaya inscribiendo. Claro, ¿no? Hay una diferencia entre lo que fue obviamente la primera etapa y este último mes que fue atravesado por la situación sanitaria, que hace un poco cambiar. Pero lo que sí estamos viendo ahora, cuando la gente empieza a tomar conciencia que es el último mes y que no hay ninguna posibilidad de prórroga, estamos notando una mayor cantidad de consultas, de liquidaciones que se sacan. Vos sabés que primero para poder hacer el plan de pago y poder determinar de qué manera lo vas a pagar, primero tenés que sacar una liquidación administrativa. Entonces nosotros eso nos permite tener un control anticipado de la gente que está con intenciones de incluirse. Entonces tenemos un gran aumento de pedidos de liquidación en estos días. Con lo cual nos hace ver que hay buenas perspectivas para cerrar la moratoria con términos de recaudación aceptable dada la situación. Aquel que está del otro lado dice, y a ver, Martín, ¿en qué me beneficio entrando, insertándome en lo que es la moratoria? ¿Qué beneficio tengo yo? Que si tal vez sea después de junio, ya no lo voy a tener más. ¿Hay algún beneficio o no hay beneficio? Sí, sí. Porque eso es lo que se pone de otro lado. Dice, ¿qué gano con todo esto? Digo, ¿no? Claro. Sí, sí. Mirá, hay distintos tipos de beneficios. El primero es una reducción de intereses en la forma de liquidar la deuda. Es decir, de traer la deuda originaria al momento del pago. Ahí se establece una reducción del 33% de los intereses de liquidación de la deuda. Y luego, según cuál sea la opción que adoptes, se puede hacer con un pago al contado, lo cual te permite, te otorga un descuento de un 70% de los intereses. O si se opta por pago en 12, 24, 36 cuotas, también se establecen descuentos de intereses y el interés de financiación que fijamos es de el 1,5, 2 y 2,5, según sean 12, 24, 36 cuotas, que son intereses que están muy por debajo de los intereses de mercado. Así que y además está las reducciones de multa. Hay reducciones de multas, tanto formales como materiales, que van del orden del 50 al 80%. O sea, es un paquete de beneficios muy, muy importante para que la gente que ha
permanecido fuera del sistema de cumplimiento fiscal, bueno, se reconduzca y también tome conciencia que es nuestra responsabilidad y la responsabilidad que hemos asumido como funcionarios es obviamente la de controlar y recaudar los tributos que cada contribuyente debe, y nosotros estamos con esta posición de ejercer esa facultad porque es la responsabilidad social que tenemos todos. Por ejemplo, yo digo, debo un año, vamos a hacer un caso, un año de API, ¿no? De mi casa que no pagué todo un año. Vamos a poner del año 2000, para hacer un número redondo. Si yo lo pago el contado a todo ese año, pagaría solamente de intereses el 30%. No. Si vos tenés una deuda antigua, sí, vamos a suponer... Digo, pago lo que tenía que pagar lo que tenía que haber pagado y además solamente el 30% de intereses. Es así. Vos tenés la deuda de un año, vamos a suponer 2015, para poner un periodo pesos, no prescripto. Mil pesos. Eso es la deuda que vos tenés de capital. Si vos la querés pagar hoy, la tenés que actualizar con los intereses. Los intereses normales de actualización que tenemos en la administración es del 3% mensual. Con este régimen de regularización lo que estamos haciendo es permitiendo que se actualice esa deuda, pero a una tasa del 2% mensual. Por eso te digo que vos ahí tenés una primera reducción del 33% de los intereses para liquidar la deuda. Una vez que vos liquidaste la deuda, empezás a optar. Si lo pagás al contado, además tenés un 70% de reducción de los intereses. O sea, vas a pagar el capital, que eso no se modifica, claro, eso también, más el 30% de los intereses, pero que es un 30%, que es un 30% que ya fue reducido, claro, por la liquidación. Digo, lo que uno está pagando es muchísimo menor, digo. Por eso es que acá, digo, a ver. Sí, muchísimo menor de actualización. Exactamente, o sea, lo que uno tiene que pagar. La deuda originaria no. Sí, eso queda fijo. Sí, sí. Digo, los intereses, al bajar tanto, digo, aquel que debe mucho, cuando uno se pone a hacer números, y además teniendo el cálculo de la inflación, los aumentos salariales que han tenido cada uno en su caso, hace que uno pueda tener, a ver, que acogerse a la monetaria sea hoy la mejor opción que tiene. Y sí, sin lugar a dudas. Todos aquellos que de alguna manera piensan en tener una vida fiscal ordenada en algún momento, de ir ordenando todas estas cuestiones, es un momento ideal, porque además lo van a pagar en cuotas, si eligen pagarlo en cuotas, lo van a pagar en cuotas con una financiación muy baja. Entonces son momentos especiales que a partir del 4 de junio toda esta masa de beneficios no van a estar. Se caen. Otra cosa importante a tener en cuenta tiene que ver con a quienes beneficia todo este sistema que nosotros hemos desarrollado con el régimen de regularización. Porque más allá de la gran cantidad de deuda que existía en el organismo sin gestionar cuando asumimos, la mayor parte constituyen fondos que son coparticipables, a los municipios y comunas. Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande desde la provincia, desde el Ministerio de Economía y específicamente desde la Administración Provincial de Impuestos para llevar a conocimiento de toda la sociedad de este régimen, de estos beneficios, de esta posibilidad de reconducirse fiscalmente, pero sabiendo que los grandes beneficiados de todo esto son todos los municipios, todas las municipalidades y todas las comunas del ámbito provincial. El 60% de lo recaudado en materia de impuesto inmobiliario, tanto urbano como rural, se coparticipan a los municipios y comunas. El 100% de lo recaudado en materia de patentes se coparticipa con los municipios y comunas. Casi el 14% de ingresos brutos se coparticipa. Es decir, que la gran masa de la recaudación de la moratoria está orientada pura y exclusivamente para beneficio de las municipalidades y de las comunas de todo el territorio provincial. Y eso es una cuestión importante. Nosotros hicimos muchas charlas y capacitaciones con las diferentes municipalidades, con distintas comunas en todo el ámbito de la provincia. Lo dividimos en cuatro regiones. Fuimos al norte, a Reconquista, a Rafaela, a Rosario, a Venado Tuerto. Porque
necesitábamos transmitir esto, necesitamos que también desde los gobiernos locales tomen conciencia y se den cuenta. En definitiva es beneficio también para ellos. Es beneficio para ellos. Te diría que es el principal beneficio es para ellos. Martín, antes de la pandemia hablaba con muchos comerciantes de bares, restaurantes y me decían cómo el API está en la calle. Digo, ¿se ha vuelto eso, digo, desde el API a estar en la calle, a controlar, a fiscalizar, digo, pero también a tener presencia que hacía tiempo que no se veía? Sí, fue uno de los proyectos que nos propusimos. Queremos revalorizar el organismo, queremos que la gente vuelva a conocernos, vuelva a respetarnos, pero respetarnos en el buen sentido, no respetarnos porque le vamos a ir a cobrar cualquier cosa, sino porque, porque saben que somos un organismo que lleva adelante el control y la recaudación tributaria de manera responsable, de manera racional. Desde el primer día venimos diciendo, nosotros tenemos que cobrar impuestos porque esta es nuestra función, esta es nuestra responsabilidad funcional, pero también le queremos transmitir a la gente, le queremos transmitir a toda la ciudadanía que nosotros no vamos a cobrar ni un solo peso de tributo que no corresponde. Si hay criterios que se aplicaban, que nosotros entendemos que no son correctos, los vamos a modificar, de hecho los estamos modificando en algunos casos. Si hay recursos que se interponen y que corresponde que se haga lugar, lo vamos a hacer lugar. Es decir, no tenemos una posición cerrada en ese sentido. Entendemos la situación particular de mucha gente. Entonces, lo venimos a plantear desde ese lugar, desde la racionalidad fiscal. Y eso es, estamos seguros que eso es lo que nos va a hacer que seamos respetados en la sociedad. Esto es así, es nosotros cumplimos, pero también del otro lado tienen que cumplir. Sí, exacto. A ver, todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad fiscal, tenemos que contribuir con las arcas públicas, como dice la Constitución. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Necesitamos que el Estado funcione, que el Estado se sustente. Pero nosotros también, como Estado, le tenemos que dar la garantía de que estamos haciendo las cosas correctamente. Puede haber una ley que nos guste más o nos guste menos, pero nosotros nos tenemos que sentar y desarrollar nuestra política tributaria sobre las normas existentes. Nosotros no estamos de acuerdo con llevar adelante políticas con actas que se hayan firmado con determinados sectores, con acuerdos que se hayan realizado, más allá de que a lo mejor no estuvo mal desde el punto de vista económico, eso es otra cuestión. Lo que nosotros decimos es, nosotros tenemos una visión de la legalidad, del orden institucional, y eso es lo que queremos plantear. Y si nos equivocamos, lo vamos a rever y lo vamos a modificar. Martín, gracias por estos minutos. No, de nada, sí, hasta luego. Con Martín Ábalos, el director que tiene la Administración Provincial de Impuestos, hablando, charlando sobre esta moratoria que rige hasta dentro de muy poquitos días en la provincia de Santa Fe, para que conozcan, se puedan acoger a la misma aquí, desde las instalaciones que tiene el API. Lo recomiendo.